Avui analitzem el sistema alimentari de la mà de Jorge Cabero, enginyer agrònom i director del Centre d'Estudis Rurals i Agricultura Internacional, SERAI. Hem quedat amb ell al port de Catarroja. I és que el paradigma de la societat capitalista, disposada a oferir plaer efímer les 24 hores al dia, l'aliment es presenta sota el miracle de l'eterna abundància, sense que ens preguntem d'on procedeix el que tenim al plat, quines mans l'han produït i sota quines condicions econòmiques, ambientals i laborals. Nosaltres podem gaudir d'un rebost ple d'ingredients. Bé, Jorge, gràcies per compartir aquesta conversa de sobretaula amb Samarut Digital. I com bé saps, avui volem fixar-nos en una dimensió eh, tan essencial i al mateix temps important i amb tantes implicacions com és la nostra alimentació. Així que, si et sembla, jo començaria per eh, aclarir-nos eh, exactament com funciona aquest sistema tan gran que permet que puguem portar a la nostra taula o al carro de la compra pràcticament de tot i en tots els moments de l'any. Això eh, respon a allò que se'n diu sistema alimentari global. Com és? Bueno, primero que todo, agradeceros la invitación. Es un placer estar aquí hablando con, con vosotras y con vosotras eh, sobre esta cuestión. Pues sí, eh, es verdad que a día de hoy podríamos decir que algunos países, algunas poblaciones, podemos tener acceso a la alimentación, cualquier tipo de alimentación, en cualquier momento, a cualquier época y cualquier tipo de alimentación. Tenemos que decir que eso no, es, no ocurre en todos los lugares. No, pues no, es una, algo en que no ocurre antes <laughs> eh, Tenemos un sistema alimentario que. que si pensamos eh, que, es el, que la alimentación es nuestra relación directa con el medio, tenemos un sistema alimentario que cada vez está menos vinculado con nuestro medio. Es un sistema alimentario que está basado en, en grandes exportaciones, grandes movimientos alimentarios a, a nivel global, que lo que hacen es intentar, eh, o sea, que lo que hacen es adaptar eh, la, el, la, la, la oferta dentro de los supermercados, mercados que tenemos. Eh, a base de, de traer alimentos de distintos lugares, pero claro, eso tiene un coste muy alto, tiene un coste ambiental, eh, tiene un coste de, de tener cada vez menos eh, independencia alimentaria y menos asegurar eh, nuestra independencia alimentaria para acceder a los alimentos, tiene un coste también que somos dependientes de, de alimentos que vienen de otros lugares, con unas condiciones laborales que no son las mismas que tenemos aquí, o sea, tenemos un sistema alimentario que, se, que, que a día de hoy podemos decir que cumple con eso, eh, que tendríamos que valorar si es, eh, si es una necesidad o es un, un, digamos, un mecanismo de, mar de marketing que nos ha llevado a esta necesidad de poder acceder en cada momento a, a todo tipo de alimentos, pero tenemos que saber que tiene unas consecuencias eh, directas en otras poblaciones, en nuestro medio ambiente y en las capacidades económicas también de, de los productores y productoras. Eh, deciros que, a día de hoy eh, lo estamos viviendo muy directamente. Nuestra alimentación está muy marcada por mercados internacionales que, hacen que nos influencian directamente a, a, cómo vamos a, a cómo podemos comer. La, guerra de, la, la, invasión de Ucrania nos ha dado un ejemplo clarísimo. No somos independientes de cualquier situación que pase. De sobte, tot era molt car i havia dificultats per accedir a determinades eh, matèries primeres, ingredients, etcètera eh aquesta gran cadena aquesta gran maquinària de producció i distribució dels aliments ens allunya del territori, ens allunya de les persones que produeixen l'aliment, uh -huh. ens desvincula i ens fa ser molt dependents perquè tot això, aquest gran sistema està en molt poques mans. És a dir, respon a a, a un paradigma capitalista. Ajà. Uh -huh. Exacte, estamos hablando de que al final nuestro sistema alimentario está básicamente controlado por un, un número muy pequeño de grandes corporaciones que controlan todos los elementos vinculados con la alimentación. Estamos hablando de los fertilizantes, estamos hablando de las cadenas alimentarias, estamos hablando de las semillas que al final eh, ellos van creando su estrategia comercial, su estrategia económica en base a sus necesidades. Sus necesidades son crear mejor, mejor ingresos para, para, para estas corporaciones. Pero por contra, cada vez nos empobrecen más nuestros sistemas alimentarios, empobrecen más a nuestros productores y productoras. Eh, a la vez existe, eh, si este sistema fuese de alguna manera solidario, o sea, que hubiese un grupo de personas que en estas grandes corporaciones, pero que su interés sería... Eh, el de todos y que luego repartiesen ingresos, beneficios y esas cuestiones pues nos encontraríamos con un sistema equilibrado pero es al revés. es especulativo, es acaparador, Ajá. es concentrador de, de riquezas de, de todo ¿no? y controlador de los sistemas pero sin repartir y sin favorecer que todos tengamos unas mejores condiciones de vida sino al contrario. hay una cada vez se está hablando que las ya lo habéis visto en, eh, en, los, eh, en Forbes, cada vez la gente que es más rica es más rica cada vez, no hay un interés de, de intentar eh, ser que, que, esa, que esa riqueza se reparta. Entonces eso condiciona, nos condiciona mucho, porque por un lado eh, los mercados están controlados por pocas eh, personas que su interés es maximizar sus beneficios económicos. Y por contra nosotros eh, nos encontramos con un sistema que está de, muy dependiente de, exporta, de importaciones exteriores que nos hacen que en momentos puntuales como con la invasión de Ucrania se, se, el precio se dispare. Se dispare porque se dispara. Especulativamente, por ejemplo, el precio de los fertilizantes. Ya hay estudios que demuestran que la subida de los precios de, de los fertilizantes no había ninguna razón para subirla. Realmente han subido muy por encima. A, pasa con el, el acceso a los cereales que nos afecta a muchos ámbitos. Siempre cuando hablamos de los cereales sabemos que Ucrania era un gran productor de cereales. Cambia todo el ecosistema de acceso de los alimentos aquí. Pero sobre todo donde más afecta son los países empobrecidos. que también se nutrían de ese. de ese sistema de cereales que. Per què? Perquè ja prèviament havien destruït els seus sistemes productius eh per eh, ser autosuficients. O sea... realment és una qüestió eh infinitament complexa el sistema alimentari global, tal com està plantejat ara mateix, eh, el paradigma contrari i per tant el desitjable podrien dir que és el de la sobirania alimentària. Sí, nosotros... sí, a la producció més de proximitat a la local. Nosotros hablamos que hay una necesidad de volver a territorializar los sistemas alimentarios. Eh, tenemos eh, de territorializar por eso, con, con, con dos objetivos. Uno, que es ser, volver a ser más soberanos, tener más capacidad productiva. Se está hablando de que en España se han hecho estudios y que se podía eh, llegar hasta un 80% de los productos, podíamos ser soberanos de producción aquí. Podríamos producirlos además desde, desde un enfoque agroecológico, incluyendo la agricultura ecológica, pero también con un enfoque de gestión de los territorios de una manera eh, teniendo en cuenta el medio ambiente, pero también teniendo en cuenta la, a la mejora de los recursos económicos, manteniendo las culturas, y posible, sería posible hacerlo. Esta es, la, esta, es la, esta es la vía. La vía cuando hablamos de la alternativa, la alternativa es intentar recuperar sistemas alimentarios que se, que se, produ, que se produzcan en nuestros, en nuestros territorios, que creen empleo, que mantengan cultura. Que, hagan, que luchen contra esa despoblación que estamos hablando en, lo, en los medios rurales, que nos permita tener una accesibilidad eh, de pocos kilómetros de los alimentos para, quitar, para borrar esa huella de carbono que tienen esos eh, alimentos kilométricos, es una solución que paradójicamente tiene un impacto eh, como digo multifactorial y que es la solución a lo que, a lo que necesitamos. Bien, de... Estabas comentando que la, ese sistema alimentario la nuestra alimentación té implicacions culturals entre molts altres àmbits i també de salut. Si barregem cultura gastronòmica i salut i pensem en la nostra dieta, en allò que portem al plat diàriament, ha canviat moltíssim al llarg de les últimes dècades. Crec que hi ha un canvi també des de generacional, no? Sí. Pot ser mengem ara d'una manera molt diferent als nostres avis i àvies. Sí. Jo intento fer-ho com ho feia la meva àvia, he de dir-ho. Eh... ¿En qué estrado es ese cambio radical de, de las dietes? Por ejemplo, es ultra para por citar mm. només una de las cuestiones. Tienes razón. O sea, hay una cuestión bastante esto que hemos hablado de cambiar los sistemas alimentarios tiene también que ver con nuestros hábitos de salud. Eh, la Organización Mundial de la Salud nos ha, nos ha definido cuál es la dieta ideal, la que la dieta planetaria, la dieta que nos que deberíamos consumir de alguna manera, para, tanto para tener un equilibrio con el medio ambiente, pero también para nuestra salud. Eh, y hemos cambiado radicalmente nuestra, nuestro modelo de alimentarnos, hemos, hemos aumentado el uso de, de ultraprocesados, hemos, aumentado, hemos ultracarnificado nuestra alimentación, que, que es un elemento muy importante. Y, 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 sobre todo, cada vez hacemos menos uso de alimentos frescos. Mm. Tenemos que decir que muchas veces nos ponemos el foco como que en, en las personas. Las personas han, han sufrido este cambio también por varias razones. Eh, tenemos que trabajar mucho más para, para poder vivir. Menos porque no tenemos <laughs> Exacto. Eh, y esto tiene que ver con eso que decimos. No tenemos esa riqueza que se crea, no se comparte. Entonces, para poder alimentarnos tenemos que trabajar todos muchos más y tenemos menos tiempo para poder cocinar. entonces eh milagrosamente eh nos han presentado solucions com ultraprocesados, que ja estan les coses cocinadas, eh eh consumir un un tipus de aumentar el consum de carne, que que tiene que ver que estamos accedint a una proteïna que necessitamos eh, gastar mucha més energia, producir más cereales per alimentarnos. És un anar i si vols ens ens detenim a aquest punt. Parlem de la aquestes noves maneres de menjar que són poc saludables, ultraprocessats que porten més greixos, més sucres eh moltes parauletes escrites a les etiquetes d'ingredients ocults que no sabem ni què són i, com bé deies, aquesta ultracarnificació. Eh, sembla que per a menjar bé s'ha de menjar molta carn a totes hores. Compte, no estem dient que no mengem carn, eh? No, no ho estem negant. Però jo eh, sí que et plantejo que des de la indústria alimentària sembla que n'hi ha com un bombardeig informatiu, no? Que, carn presentada eh, des de l'abundància, de moltes maneres, de, en, moltes, en molts processos. Eh, això és una errada que, amb repercussions a, a la nostra salut, però també eh, repercussions ecosistèmiques, aquest uh -huh. excés de carn. I també apareixen solucions miraculoses, que últimament són tendència mediàtica, podríem dir, que són aquestes eh, carns in vitro, carns artificials de laboratori. Uh -huh. Què ens pots dir d'aquest producte? ...¿qué es realmente? Es lo que estamos hablando al final... Eh, ...si nosotros nos, nos cogiésemos el sistema... La, ...la dieta que nos propone las, la ciencia es... ...más legumbres, menos carnes, más eh, hortalizas frescas... ...por contra, lo que nos encontramos es que la oferta va hacia... Eh, ...menos eh, alimentos frescos, eh, eh, más carne... ...que tiene que ver con eso que estamos hablando... ...que, que es un, un interés de, del sistema alimentario corporativo... Eh, y que va en contra de esto. Y para intentar solucionar, intentar dar mm, nuevos enfoques o nuevas maneras de traducirlo... No, no se la carne. Claro, la carne. para no romper con ese concepto de que, de, de que no vamos a poder elegir, que es una opción de... Eh, se proponen nuevas alternativas que no son alternativas eh, hablamos de la, de, la, de la carne de laboratorio que es algo que hace poquito pues el, el, la agencia de agricultura de, de América ha aprobado que se pueda comercializar y lo que estamos hablando son cultivos in vitro de proteína animal, de proteína animal porque uno, digo de proteína animal porque se habla mucho de que ya no va a haber vinculación con los animales, un poco con esa línea de, de que es más animalista eh, pues no, hay, hay, hay cultivos animal tendremos que tendrían, tendrán que tener granjas para producir esa proteína para poder pro, preparar esa carne y partimos de una de una base de, de una proteína insípida sin sabores a la que le tienen que añadir nutrientes ingredientes para darle conformación texturas o sea es de con, construir de nuevo carne con un coste altísimo porque lo que estamos hablando es que eh, ese tipo de, de industria estamos hablando de grandes industrias que va a haber mucho consumo de, 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 de productos no no renovables, de materiales, la escalación es eh, carísima, eso ya es uno de los elementos que se está hablando, de que económicamente se tiene que ver viable, y sobre todo lo que nosotros eh, valoramos es que es una alternativa que no, como digo, al nivel ambiental no nos propone una solución, porque va a tener un gran consumo de, de, de energías no, reno, no renovables, productos no renovables. Eh, no va a resolver el problema de la creación de empleo, porque estamos hablando que es el mo modelo habitual que estamos haciendo de grandes industrias con poca mano de obra, seguro, seguro en, 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 núcleos, en núcleos industriales. O sea, las zonas rurales no es, una, no es un tema importante eh, para ellos. Eh, a nivel alimentario estamos diciendo que nutricionalmente, pues no se sabe muy bien si va a resolver las, las cuestiones. ¿no? y aparte, eh, estamos diciendo que es una, una tecnología que solo se va a poder producir en, en determinados lugares porque el coste es tan alto que el escalado a cualquier otro lugar es prácticamente imposible. traducido, no resuelve la crisis alimentaria, no resuelve la crisis climática, no resuelve la crisis de los países empobrecidos. A lesiones, Jorge. Eh... Desde ese análisis, de revisar las nuestras dietas, de revisar el consumo de carne, eh, dejar de prescindir de la carne, si mm. volví a emprender esa decisión. Mm. Ella eh, veía que la carne artificial no es la solución. Dímonos es que puede haber alguna solución. Sí, 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 y la tenemos. ¿Quién sería, sería ese, el, la... el modelo ideal, el modelo que han de reivindicar? La tenemos desde siempre. Eh... Eh, la, la, el, la ganadería tradicional, extensiva, pastoralismo, ha estado siempre ahí. Es una cuestión que nunca nos hemos planteado o no se ha planteado abiertamente. El, eh, la, el pastoralismo es la que ha moldeado nuestros territorios, la que ha mantenido vivo eh, nuestros bosques, eh, nuestras praderas. Ha estado siempre ahí ayudando a mantenerlo. Digamos que cuando ha habido esa evolución de la, de la, de la ciudadanía, de la humanidad... Han desaparecido los rumiantes salvajes, pero están los rumiantes tradicionales con los que hemos estado conviviendo, que hemos hecho ese, ha, ha estado realizando esa labor para mantener nuestros ecosistemas. Y, eh, y a la vez es un sistema que conserva los medioambientes, crea, crea biodiversidad, mantiene nuestros suelos, que es una cosa increíble, eh, captura más CO2 que incluso eh, bosques. Eh, cuando hacemos una buena. Una buena gestión de las, de las praderas. Las praderas tienen más capacidad de, 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 de capturar CO2 que los propios bosques. Hay más superficie, hay más plantas y, y además lo, lo, lo captura en el suelo. Entonces, tiene más valores añadidos. Crea empleo, eh, mantiene nuestras culturas. Eh, produce una carne con un nivel proteico más alto, es, es menos eh, eh, dependiente o, que, o consume menos agua porque el, porque el consumo de esta, de esta ganadería es de pasto, es del agua de lluvia. Es, consume, su principal alimentación es de, es de los pastos que la lluvia produce, entonces no tenemos que aportar eh, agua, es menos dependiente de esos piensos que estamos hablando que están deslocalizados. Eh, tiene un montón de factores. Igualmente que lo que hemos hablado sobre, es como la, la solución alternativa real. Y como decimos, también hay estudios que empiezan a, que, que han demostrado que el consumo medio de, de carne, si, eh, si, si consumiéramos eh, carne extensiva en, en nuestra dieta, no aumentaría el, 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 el coste, quiero decir. El coste de la dieta media española tiene un coste determinado. Si consumiéramos la carne que necesitamos de carne extensiva no aumentaría el coste de nuestra bolsa. Estamos hablando siempre de un coste medio. Siempre hay gente que tiene menos acceso a, tiene menos recursos económicos y posiblemente tendría dificultades. No nos queremos olvidar de ellos. Hay que ayudarles. Hay que ayudar a que la gente que no tiene recursos pueda acceder a este tipo de alimentación. Pero digamos que sí que sería posible. La media de la, del consumo, la media de la ciudadanía, podríamos, si reducimos nuestro nivel de alimentos poder consumir aquest tipus de carn. La qüestió seria que podríem permetre'ns aquest tipus de, de carn eh, de producció extensiva amb tots els avantatges que comporta i tenint en compte sempre que no és necessari aquesta eh, alimentació amb tant d'aport proteïc de, de carn. Estàvem parlant d'aixos dos models de ramaderia intensiva extensiva. Podem aplicar també aquesta separació de models eh, pel que fa a l'agricultura. Sabem que és un sector importantíssim per al PIB, per tant, un tema delicat. Eh, L'estat espanyol és un exportador de producte agrícola i al mateix temps tenim un gran problema que és eh, una crisi hídrica. Uh -huh. No disposem de reserves hídriques infinites, eh, es fan pous, per exemple, i és un tipus d'agricultura la intensiva altament demandant no? de, recursos valuosos de recurs valuós de l'aigua. Eh, Explica'ns també cap a on hauríem d'anar en aquest sentit. Podríamos decir que, como decimos, es casi el mismo problema. Eh, yo aquí tengo que, que focalizar que es verdad que los agricultores y las agricultoras al final eh, también adaptan sus modelos productivos a las necesidades y a cómo poder asegurar ese, ese proyecto de vida familiar, que es una cuestión también que a veces... Eh, eh, si nosotros hablamos con los agricultores y las agricultoras... ellos están preocupados, muy preocupados por la cuestión de las sequías. Son conscientes de que hay un problema de sequía muy grande, son conscientes de que hay una necesidad de cambio, pero realmente luego tienen otra cuestión que es donde se consumen, los tipos de, de productos que se consumen, son aquellos que les están demandando desde los supermercados, ya sea aquí o a nivel de, de importación. Entonces, eh, ¿qué tenemos que cambiar? Cuando hablamos del tema de la intensificación de regadío, ya hay, ya hay científicos que están hablando. Que es verdad que cuando nosotros intensificamos vamos con, una, con un buen objetivo, ¿no? que es el intentar eh, asegurar la eficacia del uso del, del regadío. Pero lo que se está demostrando es que esa, esa, digamos, esa accesibilidad de esa tecnología está yendo, dando tendencias a regar por encima o tener riegos más amplios de lo que, de lo que necesitamos. Es un, yo no, es, no queremos culpabilizar porque esto no es necesario. O sea, nos pasa a todos. Tenemos un grifo, lo abrimos. Es uh -huh. así, es normal. Es algo que es habitual en, en nosotros. Y creemos que tiene que haber una apuesta muy fuerte por, por medidas alternativas también de, de conservación de, de, del agua en los suelos. Hay estudios que demuestran que una superficie de, 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 de vegetación alternativa puede conservar hasta un 20% más de agua en los suelos, que tengan más accesible el, el, las raíces al agua también es verdad que tendremos que revisar una cuestión que va a ser va a ser necesario por una cuestión de, de recursos hídricos de qué tipo de cultivos podemos a producir. Ah, esto te, lo no a te lo en los aguacates que están claro. tan de, de moda. Es así eh, y tendremos que, que revis, revisarlo porque efectivamente a lo mejor no se va a producir esto no es nuevo tampoco quiero decir que las cuestiones de, de la reestructuración agraria también ha tenido mucho que ver con los recursos a, eh, hídricos que hemos tenido es verdad que deberíamos pedir a nuestras autoridades que hubiesen cuando se aprueban ese tipo de cultivos hubiese un control más exhaustivo de las posibilidades o no posibilidades es algo que tenemos que que tiene que estar eh, que estar más presente pero también tenemos que pensar que, que también tenemos que, que reestructurar nuestro sistema productivo para asegurar alimentar a las, a las personas de aquí ahora estamos e, e, alimentando a personas a nivel global la unión europea va en esa tendencia la unión europea cada vez más va más a, a volver a territorializar alimentos a intentar que la huella tanto de agua como de carbono de nuestros sí. productos sea cada vez menor hay esa apuesta creemos que los los gobiernos tienen que ir en esta, en esta dirección porque es la dirección acertada hay una crisis climática que nos va a afectar a nivel global y tenemos que aceptarlo primero y y aceptar lo que dicen los científicos, que es básico, y tomar medidas que vayan en esa dirección. Y a, acompañar y cuidar a los productores y productoras para poder hacerlo sin que sean ellos los que lo paguen, porque es otra cuestión que habitualmente es, es normal. Son ellos los que tienen que pagar todo ese tipo de cambios y tiene que haber un apoyo más decidido y por eso la sociedad tenemos que apoyarles sí. y tienen que apoyar los, los gobiernos y las empresas que tienen eh, los recursos para hacerlo. hay que apoyarles porque esa, esa reconversión no va a ser necesaria, seguro, pero tenemos que estar todos acompañándoles, no tenemos que cargarle la culpa, cargarle la responsabilidad a ellos y salirnos del, del esquema. És a dir, que tornem a menjar moltes llegums, sí. que són meravelloses, que tornem a, a la dieta, a revisar la dieta dels iaios i les iaies. I Jorge, jo crec que podem anar a esmorzar producte de proximitat i de qualitat. Ha sigut un plaer poder parlar amb tu. Muchas gracias. gracias, para mí ha sido un placer. Creo que es muy importante que hablemos de estas cosas y hablemos de la manera más sencilla para que la gente pueda entenderlo y pueda, podamos ayudarnos mutuamente a lo que necesitamos. Gracias. Así que ya saben, alimentación sostenible, saludable y responsable.